Como dice el corito, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Realmente me siento muy bien, maravillosamente bien. Y el Señor siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Me siento ahora mejor que antes. Con un gozo tremendo. Y es como si hubiese puesto mi vida en pausa 9 meses. Pero he vuelto a vivir, pero en carne propia, el título de mi libro, Sufrimiento, un misterio hermoso. Las pruebas nos purifican, nos ennoblecen y nos acercan más a Dios. El sufrimiento nos libera de ataduras que impide que le sirvamos mejor. Aprendemos a conocernos más para hacer los ajustes necesarios y ser más efectivos. Estoy tan agradecida del Señor y de mi iglesia, mi batallón de oración, porque han sido fieles todo el tiempo. Y no tendría palabras para agradecerles, solamente decirles gracias. Y antes de... eso fue solamente una introducción. Vamos a hacer una oración. Santo eres, Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre. Tú eres digno de toda gloria, Señor, y tú eres digno de toda alabanza, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sostén, nuestra fortaleza, Señor amado. Permite, Padre de los cielos, que tú bendiga a tu pueblo en esta noche, Señor, a aquellos que están sufriendo, Padre, aquellos, Señor, que de alguna manera tienen un dolor profundo, Padre. Permite, Señor, que mis palabras puedan ser de bendición, Señor, y tú obres en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Como buena educadora, lo que voy a decir lo dividí en 3 partes. La primera, oportunidades. Lo que el Señor me permitió hacer. La segunda, bendiciones. Lo que recibí, que de hecho fueron muchísimas más. Y la tercera, en aprendizaje y afirmación. Lo que aprendí. Y tal vez lo que sabía, pero que lo comprobé en la acción. Comenzaré con las oportunidades. Hay momentos en nuestra vida que es necesario hacer, como dice la Biblia, estar quietos y conocer que yo soy Dios. No es fácil porque nos desesperamos. Acostumbrados a salir y a trabajar, y de momentos quietos y pensando solamente en lo que nos está pasando, no es fácil. Pero tuve oportunidad de descansar, de reflexionar y meditar. Oraba, leía la Biblia y cantaba himnos del ayer. Entre esos himnos se destacaba Fuente Sanadora. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Que el coro dice: oh preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Era muy liberador cuando lo cantaba. Y los momentos en que no podía cantar, lo tarareaba. Tuve oportunidad de leer, porque no soy muy fanática de ver mucha televisión. Y leí libros de autoayuda, de superación, libros que me regalaron. Y hasta leí algunos capítulos del Quijote que mi nieta tenía que leer en esos días. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas con cáncer. Me impresionó mucho el sitio donde se ponen las quimios. Les llevaba lecturas, textos y un librito que me hizo llegar el comité de visitación, que se titula Alguien se ocupa, y que el pastor me consiguió.
ver la cara triste de ellos y de ellas, pero atento a las cosas de Dios, era de gran satisfacción para mí. Muchos se conmovían cuando Dios, porque Dios le hablaba a través de los textos que yo les regalaba. Todo eso lo hacía cuando le ponían la quimio a otros y a otras. Cuando me la ponían a mí, pues ya no podía moverme, pero podía hablar con los que tenía al lado y era de mucha bendición. Algunas de ellas nos llamábamos, orábamos, nos consolábamos y hasta les cantaba cuando estaban enfermas. Muchos me compraron el libro, salía la conversación y yo me maravillaba porque realmente no soy muy buena vendedora. Pero el libro está en diferentes pueblos ya de la isla. Tuve la oportunidad de estrechar lazos con mi familia, especialmente con mi hija Yumila y mi nieta Karina. Ambas me daban unos sobos maravillosos para poder dormir de los dolores en el cuerpo que eran terribles. No podía ni levantar los brazos. Orábamos juntas cuando tenía quimio y esas oraciones me fortalecían mucho. Yumi me preparaba y aún me prepara un jugo de frutas y vegetales para mantener la hemoglobina alta. Y siempre estuve muy bien de la hemoglobina gracias a esos jugos. Bendiciones. Vamos a entrar ahora a las bendiciones. Tuve la bendición de sentir el amor de muchas personas. Y eso es maravilloso. No sabía que tanta gente me amaba. Mi iglesia se volcó en atenciones y en mimos. Ver tantas hermanas compungidas y emocionadas cuando le decía que estaba libre del linfoma y me abrazaban sin ser de mi propia sangre fue muy conmovedor para mí. He comprobado, como dice Tamara, que mi iglesia es también mi familia extendida. Y cuando pues no me podían abrazar, me tiraban los besos. De verdad que yo me ponía muy triste cuando no podía venir a la iglesia, porque venir a la iglesia es una terapia. Y los abrazos y los besos y las miradas alegres es todo una terapia. Tuve la bendición de mi batallón de oración. Unos me llamaban y oraban, otros me visitaban, me ponían mensajes de texto, pensamientos, ilustraciones, me regalaron libros de meditaciones, me regalaron gorros, bufandas. Nunca me sentí sola. Muchos no me visitaban porque pues lo delicado de mi salud, pero oraban y realmente eso era lo más importante. Tuve la bendición de que las chicas que trabajan con Yumi hicieran fila para decirme por el celular palabras de aliento. Y realmente eso me hizo mucho bien. Tuve la bendición de que el Señor siempre fue mi acompañante, mi guía y mi sostén. Viví la promesa del Señor: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él sabía que yo había heredado el linfoma de mi mamá. A mi mamá le dio en la garganta. Y ella tosía. Y cuando le vimos entonces la pelota acá afuera, fue que nos dimos cuenta que ella tenía algo. Y pues yo siempre tenía la espinita, pensaba, ¿habré yo heredado el linfoma? Pero pensé que me iba a dar en la garganta. El Señor escogió el mejor momento para yo enterarme. Me preguntaban, ¿pero qué te dio? ¿Cómo tú te sentías? Realmente yo me sentía bien de salud, 100% de salud. De hecho, eso me ayudó para combatir los efectos de la quimio. Una noche de noviembre del 2013, después de orar de rodillas, me acuesto
y me da con ponerme la mano en el abdomen y presiono, y ahí siento una masa en la parte izquierda baja del abdomen. Al otro día daba clases a las 8 en Caribbean de Vega Baja, y le dije al Señor, permíteme dormir que lo necesito, y me dormí. Al otro día le digo a mi esposo, toca aquí, y él me dice, tienes una pelota ahí. Ahí comenzó todo. Elliot, el doctor Elliot, me mandó a hacer un CT y dio positivo a linfoma no Hodgkin. A los 3 días tenía una masa al principio del muslo izquierdo, y realmente eso me asustó. Pero también fue de bendición, porque cuando me hicieron la biopsia, me la hicieron de la masa que tenía en el muslo, porque era menos peligroso que en el abdomen. Llamé a Elliot. Eso fue una noche del miércoles que yo me toqué el linfoma, y el sábado ya tenía la masa en el muslo izquierdo. Y ya el martes él me dijo, el martes ya tiene cita con la oncóloga, hay que esperar a que ella te vea. Tuve la bendición que el mismo día vi la oncóloga, vi al cirujano y me hicieron la biopsia. Realmente estuvimos en el hospital de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero cuando llegamos a la casa no estábamos cansados, sino agradecidos de cómo Dios se movió. El cirujano, resultó que el cirujano es amigo de Nangui, el doctor Nangui, y él le dijo, Nangui lo llamó y dijo, dile que vaya a mi oficina, y fui la última paciente, pero me hizo también la biopsia, y él me dijo, yo voy a hablar con el radiólogo, tan pronto sepamos el resultado, yo llamo a Nangui. Y así fue, o sea, nos enteramos del resultado sin todavía irlo a buscar. Cuando nos enteramos, pues Lali se conmovió muchísimo, lo tuve que consolar, yo estaba tranquila, pero él se creía que yo me iba a morir. Y hay que entenderlo, porque él es capellán en un hospicio y ve morir a la gente todos los días de cáncer. Tuve la bendición de que el Señor me fortaleciera a través de mi propio celular. Y eso que yo no soy muy cibernética. Karina me dijo, Willy, te voy a poner un programa para que escuches música. Le dije, a mí la única música que me gusta es la clásica y la cristiana. Pero me puse a buscar y vi que decía cristiana en inglés y me la marqué. Apareció la letra y la canción de Lord and I Need You, Señor te necesito. Tampoco soy muy bilingüe y no entendí muchas palabras, pero realmente me llenó y realmente yo necesitaba que el Señor en ese momento. Después Karina me buscó otras versiones en español, pero comprobé que la primera que vi era la que me llenaba. Tuve la bendición de que una señora que no me conocía orara por mí en un lugar público. Un domingo, después del culto, Lali me llevó a comer pescado en la Villa de Pescadores en Cataño. Comíamos en una mesa que cabían más personas, y esa señora, con dificultad de caminar y hablar, me preguntó para sentarse. El esposo la ayudó y comenzó a contarnos que había sido desahuciada en Puerto Rico y que en Estados Unidos recibió 7 operaciones en la cabeza. En un momento en que no habló, yo le dije que estaba en tratamiento de quimioterapia. Cuando terminó, que ella se iba, me preguntó ella quería orar por mí. Allí mismo lo hizo. Y después le di gracias al Señor, porque solo Él sabía que yo necesitaba esa oración. Tuve y tengo la bendición de tener un buen esposo que ha estado a mi lado en todo momento, que he podido llorar en su hombro
cuando conocí tantas mujeres que luchan solas. Es mi chef, me hacía los gustitos porque no hay apetito en esto, el estómago se pone muy malo. Y él tenía la costumbre de poner, en diferentes momentos del día, me hacía la señal de victoria. Y yo le contestaba, pero a veces me sentía tan mal que lo que hacía era que viraba la cara, pero fueron las menos veces. La mayoría de las veces yo le contesté en victoria. Ahora él llega, pita, y yo le contesto, yo soy ahora la que le hago así. Tuve la bendición de que alguien más me hacía antojitos y que le gusta mucho cocinar, y es a Gloria. Ella lo tomó como si fuera un apostolado y me llevaba almuerzo. Hace unas cremas de brócoli riquísimas. Y en una ocasión en que tenía el estómago, pero bien malo, estuve 3 días comiendo de la crema de brócoli. La comí tanto que cuando ella me dijo, te voy a hacer, yo dije, no, ya no quiero crema de brócoli. Y entonces me hacía, yo le dije, me gustaría comer bacalao con berenjena. Y le queda riquísimo también, así que me llevaba entonces bacalao con berenjena. Otros me llevaron sopas. Recuerdo que en el coro hicieron una actividad de hacerle sopón a todas las personas que estaban enfermas. Y me llama Cava y me dice, mira, aquí está Goy y Evelyn que te quieren llevar una sopa. De verdad que fue una bendición porque yo no apetecía nada más que esa sopa, así que fueron de bendición. Ana me hizo sorullo con bacalao, también estoy bien agradecida de ella. Tuve la bendición de no ser hospitalizada. Estuve en riesgo 2 veces, me bajaron mucho las defensas, y cuando bajan las defensas, pues ellos ponen una inyección que también tiene muchos efectos, y estuve en riesgo un viernes, y el fin de semana yo estuve tomando batidas de fruta y de vegetales, y ya el lunes me habían subido, así que nunca me tuvieron que poner la inyección ni tampoco hospitalizar, y eso es una bendición porque muchas amigas las hospitalizaban para ponerle la inyección y cogían otras bacterias y virus y retrasaban también el tratamiento. Tuve la bendición de que el Señor me preparara antes de la crisis. Ya sabíamos que había dado a positivo, pero no sabíamos qué tratamiento me iban a dar. Y una noche no podía dormir. Me levantaba, me arrodillaba, oraba un rato, me acostaba. Y Larry me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, yo siento como que el Señor me quiere decir algo. Nos fuimos de rodillas y yo lloraba, lloraba, porque era una unción bien especial. Sentía el amor del Señor y que sufría con el dolor del ser humano. Le decía, Señor, qué mucho tú amas al ser humano que sufre. Y focalizaba nada más que en lo amoroso de Dios, porque en ese momento yo no entendía que realmente el Señor me lo estaba diciendo a mí, porque Él era el único que sabía lo mucho que yo iba a pasar y a sufrir, ¿verdad? En un momento de oración intensa me dijo el Señor, no temas, mi sierva, venciendo. Sabemos que Dios no habla mucho, pero es bien preciso cuando lo hace. Él me conocía y sabía que iba a tener mucho miedo. Y comenzó con no temas. Sabía que me iba a dar mucha ansiedad. Donde cuando le da a uno la ansiedad se le nubla el entendimiento. Por eso me dijo venciendo, para que me abrazara a esa promesa. Y así fue. Nunca me sentí enferma. Sabía que tenía que pasar por un proceso doloroso y yo misma no sabía cuán doloroso iba a ser, pero sabía que era temporero porque el Señor me dijo venciendo.
Muchas veces de intenso temor y ansiedad, Dios mismo me recordaba esas promesas. Hermano, esto es una batalla mental, emocional y espiritual bien grande. Se mezclan las fuerzas del mal que se aprovecha de nuestra debilidad. Pero qué bueno que el Señor es más poderoso y somos victoriosos porque Él nos ayuda a vencer. A nuestra mente llegan nuestros pensamientos, llegan las tentaciones y también llega la voz de Dios. Y es necesario distinguirla para ser vencedores. He vencido no por ser fuerte, sino porque me puse en las manos del Señor. Amen. Aleluya. Somos fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. Tuve la bendición de que el Señor me hablara a través de muchos pasajes bíblicos. Entre ellos se destaca el Salmo 91 y algunos versículos en específico, como por ejemplo el Señor, leyendo la Biblia en Reina Valera Contemporánea, el 4 dice: el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de tus alas. Eso fue de mucha fortaleza para mí y sentía esa cobertura del Señor. También el 9 y el 10 dice: por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu casa. El 15 y 16 dice: Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Amén. Y todo eso fue promesa del Señor. Recibí la bendición del retiro congregacional de enero 2013. Di el testimonio un lunes después del retiro, pero como no todos estaban esa noche, lo voy a volver a decir. Todo comenzó el viernes antes del retiro. Ese día amanecí muy triste y desanimada. Sentía como si el techo de mi casa estuviera haciendo fuerza en mi cabeza. Salí de mi casa y me senté afuera. Era un día soleado, pero yo veía como que el sol no brillaba. Dios mío, ayúdame, mira cómo me siento, le dije. Me vino a la mente que al otro día aquí había un retiro. Señor, permite que amanezca bien para poder ir. Así fue. Y me senté en la parte de atrás, pues se supone que no estuviera entre muchas personas ni en un lugar cerrado porque tenía las defensas bajas. Cuando miro, los hermanos estaban abrazándose y se veían tan felices. Dios mío, yo no me siento así. La predicadora habló de la armadura del Señor para vencer en el día malo. Y que el Señor venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y realmente sabemos que las almas del enemigo son el desánimo, la duda y el temor. Y a veces damos lugar y nosotros caemos, ¿verdad? Fui al baño y allí me esperaba otra bendición. Le conté a Carmen Juana y Alba cómo me sentía y oraron por mí. Regresé al culto. Y al cabo de un rato decidí regresar a mi casa porque me sentía muy mal del estómago. Al salir, alguien me notificó que el pastor me llamaba. Me esperaba otra bendición. Él me dijo unas palabras muy sabias y que yo necesitaba escuchar en esos momentos. Tú eres más de lo que te está pasando, me dijo. Sigue siendo la buena madre, esposa, profesora, cristiana. Eres más que tu enfermedad porque tú eres una hija de Dios. Yo lo escuchaba y lloraba porque realmente yo necesitaba esas palabras. Me sentía tan y tan triste que creía que le estaba fallando a Dios. La Mili del libro es positiva y luchadora y yo no me sentía así. Gracias, pastor, por darme licencia en ese momento para estar triste. Después me besó en la cabeza
Y recordé a mi papá que siempre me besaba así. En momentos de crisis, recordar cosas buenas nos hace mucho bien. Esa tarde, Lali me llevó a comer pescado y me comí un chillo grandísimo. Y Lali se me quedaba mirando. Y yo me sentía muy bien. Se me quitó todo. En todo el proceso de la quimio no volví a sentirme de esa manera. Viene ahora la tercera parte, los aprendizajes. Las grandes batallas se libran de rodillas. Lo hemos escuchado muchas veces, pero yo lo comprobé una vez más. La primera quimio fue tan fuerte que me tumbó físicamente y emocional. Pero le dije al Señor, ayúdame para ir siempre de rodillas, para orar, y así fue. A veces la bendición era tan grande que caminaba por toda la casa glorificando al Señor y terminaba de rodillas. Reafirmé que no debemos dejar de alabarlo. Dios usa poderosamente a Raquel. Ella me visitó, me ungió y me regaló un librito que se titula Hoy Dios quiere que sepas, con un texto y una reflexión para la mujer. Fue de mucha bendición en todo este proceso. Ella me escribió en el libro, estamos orando por ti. Estás en las manos de Dios y alábalo en todo tiempo. Cuando alabamos al Señor constantemente, aprendemos a depender de Él, y eso es precisamente lo que el Señor quiere. No es fácil, pero Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. En el Calvario Él llevó nuestras aflicciones y por lo tanto comprende nuestro dolor. No importa tu problema, tu crisis, no dejes de alabarlo. Será de bendición como lo fue también para mí. A veces despertaba y lo primero que decía era gloria a Dios. Eso evitaba que entraran pensamientos negativos. Y cuando no podía levantarme de la cama, recuerdo que alzaba los brazos y empezaba a alabar al Señor. Reafirmé que hay que darle gracias a Dios por todo. Es un mandato bíblico, aunque no entendamos. Dios no pretende que entendamos, sino que obedezcamos. Nunca le cuestioné. Tengo una amiga profesora en Caribbean que estuvo conmigo todo el tiempo a través de mensajes de texto y pensamientos. Me decía que peleó con Dios y le cuestionaba por qué a mí, si yo era la que les daba ánimo cuando estaban decaídas y les hablaba del amor de Dios. Como digo en mi libro, en el sufrimiento y en el dolor hay un misterio hermoso. Somos bendecidos cuando sufrimos. Aprendí a no cogerme pena. El ay bendito a veces nos mata. Yo que soy la más pequeña en mi familia, todos me tongoneaban. Pero leí en el Salmo 77:3 que dice, al quejarme, mi ánimo decaía. Un día arrodillada oraba y lloraba y sabía que el Señor estaba cerca y me oía, pero no lo sentía como yo quería. Realmente el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos y es nuestro yo egoísta quien nos separa de Él. Él nunca nos abandona. Y le decía, Señor, pero mira cómo me siento. Y no fue hasta que le dije, aquí estoy, Señor, te necesito. En una humillación sin condiciones, entonces sentí que el Señor me tomaba de la mano para ir conmigo por este sendero doloroso y triste. A la vez sentía mucho gozo. Como digo en mi libro, hay un misterio hermoso en el dolor y el sufrimiento.
Y ese momento de que el Señor me tomó de la mano fue una de las experiencias más hermosas que disfruté con el Señor en este proceso. Aprendí a focalizar en las bendiciones y no en los síntomas. No es fácil. Hay que vivir día a día. Al amanecer le decía al Señor, en tu nombre hoy será mejor que el de ayer. Como humanos tendemos a ver las cosas tristes primero. Y la gente dice, las cosas están malas. Sin embargo, es necesario buscarle la parte positiva a todas las cosas. Tratar de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. No tenía apetito muchas veces, pero le daba gracias a Dios porque podía comer y lo retenía. Reafirmé que es necesario descansar en las poderosas manos del Señor. No importaba cómo me sentía, le alababa porque Él era mi fortaleza. Nunca estuve sola, siempre alguien se comunicaba conmigo. En medio del dolor me sentía libre, libre para alabarlo, para bendecirlo y descansar en Él. Cuando tenemos dolor, las horas se hacen muy largas. Había unas pastillas que me quitaba en el sueño y tenía que, cada vez en las quimios, tenía que tomarme 5 de todos los días de esas pastillas. Por lo general yo duermo bien. Así es que los primeros días fueron terribles para mí. Me acostaba como a las 10 y a las 12 ya no tenía ni gotera de sueño. Pero el Señor me enseñó tolerancia y otra forma de ver la situación. Aprovechaba las noches de insomnio. Oraba por todo lo que me acordaba. Repetía textos. Oraba por los que estaban en insomnio como yo. Los que eran llevados a emergencia. Y por todo lo que me acordaban. Reafirmé que el Señor nos ama a pesar de nuestras flaquezas. Lloraba y le pedía perdón a Dios porque flaqueaba una y otra vez y sentía como si el Señor me dijese, te amo con la misma intensidad. Realmente a veces creemos que nos merecemos sufrir, pero no es así. Dios quiere que seamos felices. Por eso murió por nosotros y nosotras, porque Él nos ama y desea lo mejor. Reafirmé que no podemos manipular a Dios. A veces queremos que nos resuelva las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. El Señor solamente interviene cuando lo necesitamos, no cuando nosotros queremos. Aprendí la importancia de nutrirnos y alimentarnos correctamente. Le di prioridad a ello. A pesar de no tener apetito, siempre comía 3 veces al día. Muchas veces la comía como si fuera una medicina, porque el sabor era manchoso y sin sabor. Acostumbro a caminar durante este proceso, siempre que me sentía bien, caminaba. Por la sombra, porque no podía coger sol, pero eso ayuda al sistema cardiovascular. A veces comemos por el placer de comer, pero no nos estamos nutriendo. Y en Puerto Rico tenemos un problema bien, bien grande de obesidad. Visité en este proceso 2 naturópatas. Ellos me dieron medicamentos naturales para combatir los efectos de la quimio. Aprendí que todos somos probados en diferentes maneras. Es necesario aprender uno de los otros. Las pruebas el Señor los usa para llenarnos, para liberarnos y transformarnos para usarnos mejor. Hay un corito que dice, gracias por las pruebas porque cuando las llevo, Cristo se engrandece en mí. Lo más importante era que el Señor estuviera conmigo. Lo demás era secundario, como lo fue el pelo. Creí que iba a llorar mucho cuando se me cayera y no derramé ni una lágrima. Yo misma me asombré porque yo era bien celosa con mi pelo y no quería ni ponerme una gorra para que no se me aplastara el pelo.
pero este es mi nuevo look y lo tengo que aceptar y me siento bien porque mi marido dice que a mí todo me queda bien. Actualmente me siento, como les dije, mejor que antes, con el gozo del primer amor. Cuando la oncóloga leyó en el CT scan que estaba en cero, se puso bien contenta y vino donde mí y me abrazó. Y yo le dije, gracias a Dios y a usted. Y ella me dijo, esto me da un estímulo porque no siempre funciona. Y en mí funcionó y la gloria es para el Señor. Actualmente recibo tratamiento de vitaminas y minerales en una clínica privada que tiene la misma oncóloga. Me hace mucho bien y me da mucha energía. Un día Lali me preguntó si no me cansaba. Y yo me asombré, pero era que de verdad estaba como una hormiguita. A mi batallón de oración, no dejen de orar por mí, porque el 24 de septiembre me operan de una hernia. Ustedes saben que los CT scan detecta todo lo que uno tiene y aparece que tengo una hernia. Él me dice que está pequeña, pero que es el mejor momento para operarla, así que en las manos del Señor, y que aunque tengo muchas adherencias, porque es una tengo tres cesáreas que tienen muchos años, y que mi oración es que todo él lo pueda hacer por la laparoscopía. Les dejo con esta promesa del Señor, que fue de bendición para mí y también para ustedes. En Isaías 54:10 dice, podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá el pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Dios les bendiga rica y abundantemente.